Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. En este caso es Divergente de Verónica Roth, el primer libro de una saga que está formado por Divergente, Insurgente, Leal y Cuatro, aunque Cuatro creo que son historias cortas. Es de Editorial RBA, tiene 462 páginas y bueno, nos presenta un mundo distópico con cinco facciones que son los Divergentes. No, perdón. Son erudición, abnegación, osadía, erudición y verdad. Con esas cinco facciones, y tienes que pertenecer a una de ellas sí o sí si quieres sobrevivir. Y todo el mundo a los 16 años pasa una ceremonia en la que tiene que elegir a qué facción pertenecer. Si no elige ninguna, sería un divergente que son, digamos que son como los parias de la sociedad. No pueden sobrevivir y demás. No está considerada como una facción, aunque a mi modo de ver sí debería ser otra facción distinta. Pero bueno, eso. Cuando llegan a los 16 años tienen que escoger una de estas facciones y nuestra protagonista Tris decide cambiarse de abnegación, donde ha pasado sus primeros 16 años de vida, pasarse a osadía, que son los más valientes, los que más osados, como bien indica, y los que más cosas con peligro de muerte realizan. En la formación, porque todas las facciones tienen un periodo de formación antes de ser miembros totalmente de esa facción, Beatriz irá conociendo a todos los demás personajes, tanto los que han decidido que son de osadía y se quedan en osadía, como lo que llaman los trasladados, que van de otras facciones a osadía. Esto que os estoy contando es el principio del libro, prácticamente. Creo que son las primeras 30 a 50 páginas. Y bueno, iremos un poquito viendo cómo se desarrolla todo. Y veremos al final del libro que pasa una cosa, se descubre una trama que hay en contra de estos divergentes y toda la lucha que hay. Y bueno, a mí es un libro que, pese a que me llamaba y no me llamaba, me llamaba porque veía que era este mundo de facciones y demás, todos con una misma característica y tal, me llamaba bastante la atención, pero por otra parte, a mí los mundos distópicos no me suelen gustar mucho, entonces tenía como esa disyuntiva. Pero una vez que lo empecé a leer no pude parar, creo que me lo leí en una semana y eso que es un señor tocho. Y me gustó bastante. Yo la verdad que hay mucha gente que dice que se parece a los Juegos del Hambre. Yo me leí los Juegos del Hambre, no sé si fue el año pasado o el anterior. Y a mí no me ha recordado mucho, excepto pruebas que tienen que pasar. No me recuerda para nada. Pero bueno, es un inicio de trilogía muy interesante, que estoy deseando leer la segunda parte a ver cómo se desarrolla todo. Y lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar.